Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Cisco cayó más de un 12% el jueves después de que los recortes en sus pronósticos anuales generaron temores de que el exceso de inventario con los clientes estuviera minando los nuevos pedidos en su principal negocio de equipos de redes. Se esperaba que la compañía perdiera más de 25 mil millones de dólares en valor de mercado si las pérdidas se mantenían, según el precio de sus acciones de 46.9 dólares después de que redujera sus proyecciones de ganancia e ingresos para el año fiscal 2024 el miércoles. Cisco atribuyó la debilidad a la desaceleración de los pedidos en el primer trimestre y afirmó que los clientes actualmente están centrados en instalar e implementar productos en sus entornos. La compañía, que busca diversificar su negocio desde compras únicas de equipos costosos hasta ofertas de software más recurrentes como paquetes de ciberseguridad, comenzó a cumplir con su cartera de pedidos este año después de lidiar con problemas en la cadena de suministro. Ahora han agotado su exceso de cartera de pedidos y el negocio está retrocediendo para reducir las tasas de ejecución de ingresos, dijo en una nota el analista de Jefferies, George Nutter. Como muchas otras empresas, la organización está lidiando con un exceso de inventario de clientes, un subproducto de la crisis de la cadena de suministro durante los últimos 2 años, dijo Nutter. Al menos 9 casas de bolsa redujeron sus precios objetivo para las acciones, lo que redujo la visión media de 54 dólares. Eso es casi 70 centavos más que en el último precio del cierre de la acción. Cisco cotiza a más de 13 veces sus estimaciones de ganancias a 12 meses, en comparación con la media de la industria de 10.98. Dado que la acumulación de pedidos pendientes y la demanda son más débiles de lo que se creía anteriormente, ahora vemos el año fiscal 2024 como un año de corrección, dijo el analista de Morningstar William Kervin. Para más información tecnológica, te invito a suscribirte al canal. También deja tu opinión en la caja de comentarios y un gran me gusta en este video. Y para información mucho más especializada, te invito a revisar nuestro servicio premium. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta un próximo video.